Hola, Lucy, amor. ¿Qué pasa? Buenas. Bueno. ¿Todo bien? ¿Qué es? ¿Una pregunta o una afirmación? A ver. Vale. Va, vamos para allá. ¿Qué tal vas? ¿Estás mejor ya de esto? Venga, vamos. Kitan, are you okay? I killed him. The old man who never raised a claw against me. I was the strong, wielding death against the weak. There is no salvation for me now. It wasn't you, Kitan. It was whatever that thing was, making you evil. A great confluence of damned souls. A grim slurry of umami. My body moved at its whim. True. Hola, Miguel. Muy buenas. But the anger was mine. Domingueras, ya te digo. Without it, it could not have taken me as a shell. Stop talking! You're going to be okay, all right? Perform me a favor, vagabond. ¿Qué tal, machote? My anger was too much for me, but do not let it vanish. If you can, take my anger with you and wield it where it is needed to protect this world. Stop it! Stop talking like you're going to die! I didn't even like you guys when I met you. But I don't want you to go. I don't want to be alone again. The confluence was wrong. There's still time to save this ocean. I must believe this. Even if it is a lie, I will believe it. Until the day this all ends. Oh, wait! That old guy was saying that shell has a lot of magic in it, right? I'll just put it on. Maybe I can heal you. Krill. Just stay right there. I'll be right. Whoa! What happened? I put on this cool-looking shell, and for some reason, I feel super great now. Like I could take on the whole ocean. Kind of like anything I want can become reality, you know? This is gonna change everything. I'm gonna be a hero. Blue, Firth, I need that shell to save Kitan. Can I put it on for a second? Kitan, who's that? Whatever you need, it can wait, pal. I'm thinking big right now, and my big things are gonna save New Carcinia. Yeah, that's a great idea. Yo también me quedé un poco así. Me quedé un poco traspuesto. No. Just stay right there, Kitan. I'll be right back. Me queda un poco ahí traspuesto, tío. Así que no sé. Bueno. ¿A dónde rayas me trajo esa corriente? Estamos sobre el agua. Sobre el agua. Esta es la gran isla de basura. ¿Basura? ¿Las responsables de toda esa basura sobre la ciudad? Yo también, yo... Estaba viendo la de Tom Holland, la de Spider-Man, la primera, tío. Y como la había visto ya tantas veces, ya me estaba cerrando los ojos así. Y estaba ahí con el Samuel. Hola, Dani, buenas tardes, señor. Muy buenas. ¿Qué tal, machote? Oye, ¿y Crazy dónde está? Que está de vacaciones. Ah, decía yo. Como le escuché el otro día que dice que dijo que se iba ahí, no sé qué, no sé cuánto. Dije, hostias, digo, este chaval se ha ido. Eso es lo que me hace falta a mí, una semana. Pero te vas aquí una semana y no veas. Pero bueno. ¡Soy de Andalucía! ¡Hostias! ¡Qué bien! Bueno. Nos ha dejado huérfano. Es que madre mía, tío. Me cago en la leche. Este crazy. Hey there, pal. No hard feelings about our little disagreement earlier, right? Hola, Percy. Buenas. I just moved this whole island directly over New Carcinia. Looks like trash day came early. Pretty cool, right? First, I really need that shell. Titan's hurt bad. I'll tell you who's hurt bad. The economy. That's who. With Roland gone and Scuttleport out of commission, our whole city's gonna completely collapse. Yo not only that, hace bien di que sí, hombre. Si no para de currar, tío, el muchacho. But it's all gonna be hace okay. Bien. Now that I'm the god of this ocean, I've got a super genius three-step plan to save everyone. Step 1. No, yo me tiré en Navidades una temporada sin hacer nada, tío. Yo todavía aguanto. You're going to cover this city in trash? Can we just talk about this? I just need to borrow the world for a minute. Use that trash to usher New Carcinia into a second golden age. You'll see technology advance beyond your wildest dreams. You're not listening to me. Gracias, Miguel. With all that new tech, we'll form a plan to make New Carcinia's economy more sustainable. We ought to be able to start using 20% less trash within the next 200 tides or so. You thought I forgot about that part, didn't you? But I'm a caring guy. If you dump more trash on the reef, aren't they just gonna get gonked faster? And I still need to save Chiton. So give me that shell. I'm not going to let you do this. That's the cool part about being a god. I don't need you to let me do anything. It's just gonna happen. A ver. Dani, di algo, Dani. Pon algo en el chat, machote. Creo que ya lo tengo hecho. Vale, guay. I need that shell. I'll fight you for it. Huh, that's a bummer. I thought you had a good head on your shoulders. Nah, te lo he dado. Te he dado a esta, tío. To respect you. But here you are, resorting to physical violence to take down an honest business crab. No need to get angry, pal. You're only gonna get yourself burned. I'm not. De nada, hombre. I am getting angry, aren't I? I think maybe I've been angry the whole time. Ever since I left the Tidepool, I never wanted to be. Everyone else seems angry all the time. I didn't want to be like that, but I can't help it. Not when people like you always get everything you want. And other people get hurt for it. It's not fair. And I'm really strong now. Strong enough to stop you from making things worse. You really are quite whiny, you know? If you're gonna fight me, quit the sob story and just do it. I've got an empire to build here. No, yo me... Come on, do it, hit me. Don't be a coward. Yo me meto, Fersi. Como estoy puesto desde el PC, me meto a comunidad. Pones gestor de funciones, te metes ahí y ahí ya pones el nombre. Lo que pasa es que yo lo copio y lo pego, ¿sabes? Aquí yo tengo mucha gente que es que se la han ganado a pulso, tío. Así que nada, ahí están. Bueno, vamos. Come on, come on, come on, come on. I ain't got all day. No one likes a sore loser, buddy. pal. I'm way too strong. Muy hijo puta, eh. Bien, va. Segunda parte. Would you just die already? You ain't seen nothing yet, dude. Ah, venga ya, que hijo puta. Joder, tío. Venga ya, chaval. Joder, ya. Qué chulo, pues jodido que te cagas, ¿sabes? Ahora ya me mato. Ni a la primera ni su puta madre. Ya me llegó y me reventó el puto culo, tío. Qué hijo de puta es, ¿eh? Qué cabrón, tío. Ah. Bueno. No me lo iba a pasar a la primera, estaba claro. Buah, pues venga, vamos. Madre mía, qué hijo de puta. Come on, do it! Hit me! Don't be a coward! Es la caña, tío. Vale, fuera. Would you just die already? Vale. No, tío, qué cabrón. You ain't seen nothing yet, dude. thing's downright overpowered. Y me coge, tío, venga ya. Hijo de puta. Y me coge otra vez. Qué cabrón. Hijo de puta. Voy a ver si veo a John. Vale, vale, Dani. Que se dé bien, tío. Mira lo que le ha faltado, Joder, qué cabrón, tío. Un saludo, tío. Un saludo, que vaya bien. Joder, qué cabronazo. Por culo la chatarra. Gracias, tío. Come on, do it! Hit me! Don't be a coward! Ay, oh puta. You're gonna regret standing in my way. Venga, fuera. Vamos, por cierto, ya logré matar al Mr. Sushi. Bien. ¿Ves cómo todo se puede? Se puede, tío. Vamos. Ah, estaba sin vida, con vida, vaya. This thing's downright overpowered. No, 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 no. Tío. Heads up. After I take care of you, my life's gonna rule. This is taking so long. Why haven't I won yet? No, hombre, no, si es que no. Ya logré. Joder, tío, que es que me cago en la puta, que me queda sin esto. Joder, tócate los huevos, tío. Hey there, pal. Come on, do it, hit me. Don't be a coward. pueda. ¡Qué cabrón! You're gonna regret standing in my way. Esto es una puta mierda. Esto es una puta mierda, colega. Hey there, pal. Come on, do it. Hit me. Don't be a coward. Cabrón. Venga, fuera. No, tío. You ain't seen nothing yet, dude. Ya, si me estoy parando, tío. This is taking so long. Why haven't I won yet? No, 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 no. No le doy, tío. Pues nada. This thing's downright overpowered. Wait, don't put that on. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya o no! ¡Vamos! ¡Me cago en la puta! ¿Quién es tu papi, nena? ¡Hola, Rey! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡El mejillón a tope! Vale. Joder, venga ya, Lucy. Venga, vaya. Ha venido justo, total. ¿Qué pasa, Ren? Hacer una bromillo, gente. Al Ren, por favor. Joder, ¿en serio? ¿Más? ¿Qué ha pasado? Uf, mi cabeza. Lucy Gamer dice, ya sabes lo que opino de este gane y por qué. Ojalá pueda abrir. ¿De ese gane? Yo abro y me voy. Caray, mató a otro más. Gracias. Mató a alguien más. ¿Se terminó? ¿Qué pasa con la caracola? ¿Cómo que de ese gane, Lucy? No lo entiendo. Creo que volví a meter la pata. Hostias. Pero venga ya, tío, ¿en serio? Hey, pal. No hard feelings, eh. ¡Hostia! ¿Qué es esto? No hay nada, ¿no? Espero que Chiton esté bien. Le hice caso y me enojé. Y detuve a Fir. Mira, ya te lo comenté por móvil, Miguel, esto, Samuel. Tú coges y pinchas, ¿no? Por ejemplo, estás en el móvil, ¿no? Y le das a la pantalla, ¿no? Y te pone abajo la duración que estoy. Llevo media hora, 30 minutos. Y al lado te sale un simbolito con una imagen de un tío, ¿sabes? Y te pone 7, 8, 9, lo que tenga. Pues tú le das ahí. Le das ahí, pinchas y ya te saldrán los moderadores. Te salen los bits y te sale espectadores abajo, ¿sabes? Y entonces ahí en espectadores tú ves fiscando quién está y quién no. Ya sabes quiénes son los que estamos más o menos siempre. El que vea raro le pinchas el nombre, le das al nombre y pondrá ver información. Le das al ver información y cuando te aparezca que sale un nombre inglés y que está retransmitiendo en ese momento, eso es un bot. Y además que hay algunos que ponen bot. Pero si hay alguien que baneas sin querer o algo, no te preocupes, se le quita el desbaneo, ¿sabes? O sea, tú por eso, por miedo no tengas, pero me harías un favor que te cagas. Igual que te los quito yo a ti, tú me los quitas a mí, ¿sabes? Tú me quitas a mí las pulgas, yo te las quito a ti, ¿sabes? O sea, así se aprende. De los errores aprende uno, tío. Pero siempre que haya ayudado. Es como se aprende, tío. A Lucy, por ejemplo, la primera. No, hombre, no. No, porque a ti no te va a aparecer. Te va a aparecer como moderadora. No te va a aparecer. Los bots no van a ser moderadores, eso está claro, ¿sabes? Siempre los tendrás en espectadores. Groseros. No, guapa. Así es. Entiendo por tu expresión que tienes algo que ver con todo este lío. Te dije que nada bueno saldría de meterse en las trincheras con este viejo. Es que esta chica... Por cierto, ¿dónde está ese fanfarrón? Le debo... ¿Está muerto? Ya veo. Oh, cariño. Murió muchísima gente. Y no sé si Chiton está bien. Pensé que tal vez ese super caparazón podría mejorar las cosas, pero creo que se quedó durante la pelea con Fritz. Parece que nada de esto tenía por qué ocurrir. Quiero enfadarme, pero ya no queda nadie con quien enfadarse. Y hasta la ciudad quedó hecha un lío. Lo lamento, Nema. Bueno, si sirve de algo, a la gente de aquí parece entusiasmarle todo este lío. Después de todo, no había tanto basura en toda su vida. Pero sí es verdad lo que dicen, que la mugre es solo cuestión de tiempo que todo esto vuelva a afectarnos. Así que sí, las cosas no pintan bien. Vale. ¿Y ahora qué hago, Lucy? ¿Para dónde voy? ¿Qué me deparará el destino ahora? Sí, claro, te lo estaba hablando en serio. A ver, yo en julio estaré ya mejor económicamente. Voy a golpear a quien tiene el caparazón. Vale, vale. Gracias, guapa. Sí, a ver, yo ya estoy en el gimnasio, ya voy económicamente mejor, ¿sabes? Miguel, pero, tío, podíamos hacer una quedada. Yo voy a por ti, Samuel, ¿sabes? Voy a por ti y subimos a ver a Miguel, a Madrid. Ahora se viene la segunda parte del cangrejito. No, Felsi, por favor, no me seáis cabrones, coño. Lo que sí, Lucy, me podías decir dónde están los bosses opcionales. Y así no los vamos haciendo, ¿sabes? Así tiramos la tarde, ¿sabes? O pues a ti la mañana allí, ¿sabes? No, yo ya que estoy haciendo directo no voy a hacerlo de media hora o una hora. Me dices dónde están. Fue una gran pérdida de tiempo y fue dura y dolorosa. No, hombre, no te refiero a los de los trofeos. Te refiero a los bosses que son opcionales, ¿no? Tal vez tenga razón, tal vez debería quedarme en la ciudad con ella. Sí, lo sé, pero eso cuando estoy yo fuera de cámara. Ya, lo sé que todos son trofeos, lo sé, lo sé. Nema es una tipaza, pero este no es mi hogar. Quizá aún no encontré un hogar. Oh, bajo del mar. A ver, este es... Ah, este es el de la caracola, míralo. Vaya, nunca pensé que volvería a verte, chico. ¿Ves todo esto? ¿Ves todo esto? Esta ciudad nunca ha sido tan rica en basura. Es una era totalmente nueva. Pues podríamos hacer eso, Samuel, si estás por ahí, ¿sabes? Bajo yo a por ti y nos subimos para Madrid. Ahora que bajemos, te quedas a mi casa a dormir y al día siguiente te llevo a tu casa, ¿sabes? Y la podemos ver en Kinépolis, en Madrid. Y ¡buah! Brutal. A ver qué dice Miguel. Recogemos a Miguel ahí en Aranjuez y tiramos para el Násica. Y ya está, y pasamos el día de puta madre. Y la noche cenamos, comemos, cenamos y todo. No, nos vamos de guarris, cabrón, hostia. No, eso no. No sé, creo que no me ha oído el Miguelín. No, no. ¡Dame mi caracola, coño! ¡Ole! ¡Se acabó, gente! ¡Se acabó! This world is resilient, but not endlessly so. Guarri. Hombre, para que Samuel sea un hombre, Miguel. Some will fight for the world they dream of, blade in hand. Some will spend their whole lives saving others from falling through the cracks. And others still will never rest in one place for long. As this fragile world begins to fracture, no matter how large or small, the one thing no creature can afford. ¡Otro juego terminado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No decían que no podía, no podía. ¡Mira! ¡Con dos cojones, hostia! ¡Mamá y papi! Se acabó la historia, sí. ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! Que no, Lucy, que no he hecho ninguna trampa. ¡Oh! ¡Fin! ¡Tireri! Lo tenías en Faddy Plus, ¿tú te crees? Sí, claro. Pero serán cabrones. ¡Que no! ¡Que no! Que esta mañana le da un tanteo y está haciendo cosas. Pero no, no, hombre, no. Que no, que luego me he ido a la Ujiden. Ahí ya lo confesó. Que no, que no, que no. Que os estáis confundiendo, ¿eh? A ver los mecheros. Esa linterna, gente. Se yo ya todo el día practicando. No, no. No lo juro. Que no, hombre, no. Vámonos del caso. Que no, hombre, que no, que no. Que esta mañana está haciendo cosas, pero que no me he enfrentado a él, coño. Digo, bueno, antes de empezar, hemos sido engañados. Engañados. ¡Ay, ay, 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 ay! Me huele a vídeo grabado, que no, que soy yo en directo. Me quito la camiseta. Que soy yo, hombre. Palabra que sí, que coño, que no me jodáis, cojones. Bajad esa... No, no, la gorra no se quita, Lucy. La gorra viene conmigo. Hazte dedito a ver. No, no. Dedito no me hago. ¿Cómo que repita? No jodáis, cabrones. Pero ¿cómo voy a repetir? ¿Cómo sois tan cabrones? Que no. Me encanta el pene entero ya, y a mí me encanta el chocho entero también, no te jodé. A ver. Dime, molan los penes, sí, claro. Es un bot bien programado, claro, claro. Es bueno ese bot. Gracias por jugar. ¡Oh, papá! ¡Qué bonito, tío! Mira, la lengua, ¿cómo la tengo? Continuar, y si pones continuar, ¿a dónde te lleva? Gente. Ah, mira, aquí. Mira, de arcoiris. Presume tu orgullo, crustáceo, con esta bandera, fíjate. Enseñándonos un ratito cómo juegas el surge. Te deja antes del... Te deja antes del final del... Ya lo he visto, ya. Claro, y ya desde aquí ya puedes hacer tus cosas, ¿no? Poncho de marfil. No, lo tengo en PC, Lucy. Lo tengo en PC, lo que pasa no sé si se vería, ¿sabes? Es que es un poco jodienda cada vez que juego en PC, porque como estoy jugando en la pantalla donde os veo a vosotros, es un poco jodienda, ¿sabes? Es una putada. Aún así, no sé si se vería, ¿eh? A ver. X vídeo de fondo de pantalla, claro que sí. Se ve bien, ¿verdad? Vídeos de animales, ¿a que sí? Claro que sí, papi. No me jodas. Esperar. Esperar. Que se va toda la mierda. Es que este no me apetece. Este me gusta más jugármelo solo, ¿sabéis? Estoy por jugarme a otro. ¿Una del cangrejo? ¿Cómo que una del cangrejo? A ver. Te acabas de pasar la caracola falsa de vos. ¿Una del cangrejo? No sé cuál le dices, tío. ¿Se ve bien, gente? ¿Se para o algo? ¿Se ve bien? Be careful out there. Bien, bien, ¿verdad? Vale, ok. Pero es que este no me gustaría, gente. ¿Qué queréis que os diga? Este no me convence mucho. Este me gusta más jugármelo solo, porque es más... Yo qué sé, no me mola jugármelo ahí. ¿Onda? A ver. Tenemos los príncipes de Persia. Podemos... ¡Oh! Y el del ring se podría ver. A ver. No sé si se va a ver. Sí. Ah, pues el del ring sí me mola más. ¿Alguien puede cogerme y cambiar el título? No podéis vosotros, ¿verdad? Me gustaría más el del ring, que se viera más el del ring. A ver, y así yo estoy viendo. Veo así cómo se ve. Joder, ¿en serio? ¿En serio? Que se ve así. Ahora. Toda la pantalla, a ver. A ver. Gente. Se ve de lado. Vamos en la puta. No se ve bien. Joder, tío. Puta mierda, ¿eh? Nada. O sea, ¿por qué uno sí y otro no? Es que es lo que no entiendo, tío. ¿Por qué uno sí y otro no, macho? No entiendo. Que no, que no, que no, que no. Vale, guay. Cierra ventana. Joder, qué putada, ¿eh? Siempre me pasa igual con eso, tío. Sí, bueno, lo he puesto en pantalla completa, pero no está en pantalla completa, pero ya no sale, tío. No sale y no sé por qué. A ver. No sé por qué, tío. Qué putada. Pues nada, me voy a pirar. Me voy, gente. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nada. Mañana más y mejor. Mañana estaremos con Mario y nada, voy a estar yo a mi bola tranquilo. Porque si no, no... Va a ser que no, tío. ¡Ah, espera, espera! Os juega Mario un ratito. Ya, pero es que tengo que cambiar toda la consola y toda la historia, ¿sabes? Tengo que cambiarlo. Tengo que poner los cables en los cables de Nintendo. Tengo que cerrar el directo. Volver a hacer. No, no, no te preocupes, Lucy. Te dejo el día libre. Eso, los trailers, ¿ves? Algo se me olvidaba. A ver. ¿Por qué coño se ve así? Tío, antes se han visto el otro bien y ahora este no se ve bien. Yo es que no lo entiendo, hay veces que no... El tema de jugar en PC es una puta mierda, tío. Y nadie te dice una mierda, ¿sabes? No lo entiendo, colega. Pero en fin, Serafín, ¿qué le vamos a hacer? Mario ya mañana. Tenemos mañana, Masado... Hasta el martes, hasta el miércoles, que viene el otro juego. A ver... A ver, esta. Perdóname, padre, porque he pecado. Este trabajo... ¿Cómo los tengo configurados? Lo he conseguido a costa de otra persona. Pues no lo sé, Felsi. Una tragedia. ¿Cómo he llegado aquí? ¡Hostias! Padre, ¿qué debo hacer? A mí me salvó una vez. Creí que ya no volvería a ocurrir. No se merece la salvación. ¿Y lo sabes? ¡Hostias! Es normal tener miedo. Ten fe. Él protegerá a sus hijos. Y cuando ocurra, corre. Hostia puta, chaval, flipas. Muy bien. Ahí va. As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. Coño. And he took it all from me. Who do we have here? She's from a place of abundance. This is our destiny. My childhood, my mother, I want them back. I want them back! Whatever you have to do, however long it takes, promise you'll find your way home. Protect the green place. It's time to take quadruple out. Ray, Sherry. Coño. If you find him, he's mine. Hostia. There will always be war, but to get home, Furiosa fought the world. Wow. Muy bien. Apañado. Muy bien, ricos y ricas. Que nos vamos, gente. Que muchas gracias a todos los que habéis pasado. Se agradece un montón. Y nada, mañana seguiremos con el Mario a tope. ¿Cuántos somos? Buah, 5 personitas. Y muchas gracias, chicos, por haberos pasado. Que nada, cortito, directo cortito, de una horita, para jugar a este y acabarlo, y acabárnoslo. Así que bueno, juego acabado y ya mañana seguiremos, gente. Que igualmente, que vaya bien. Yo voy a pegarme un duchado, tranquilo, y ahora veré a ver qué hago. Que paséis buen domingo y a todos. Adiós, chicos.